nuevamente aquí en mi canal. Como les había prometido, les voy a presentar la segunda parte de El Ema, la heroína salvaje. Espero que les guste. No olviden dejar sus comentarios y se inscriben al canal. Hasta pronto. Del recóndito Pacífico nace una heroína, una diosa para muchos, misteriosa y sensual para otros, defensora de los desamparados y el azote de los malvados. El Ema, la heroína salvaje. Una idea original de Javier Mosquera Viveros. Resumen del capítulo anterior. El Ema fue concebida por la unión de Medea y el indio Ventura. Ella heredó de su madre ciertas habilidades sobrenaturales y se convierte en blanco de la ambición de unos mineros que quieren usarla para extraer una huaca que yace en el fondo del mar, la cual es vigilada por la madre de agua, su propia progenitora. El Bell 412 de la Armada Nacional cruzaba veloz sobre las inquietas aguas del mar Pacífico. Hacía un buen clima y el cielo estaba despejado, lo que permitía disfrutar de un excelente paisaje. La tripulación de aquella misión de inspección estaba conformada por los expertos de la Unidad Investigativa de Fenómenos Paranormales, Tatiana López, Hugo Mendoza y Bernardo Torres, comisionados por el gobierno para estudiar el fenómeno Agua Maldita, que cada día cobraba las vidas de aventureros que buscaban la tan preciada huaca que se hallaba sumergida en el fondo marino. El mayor Cifuentes, copiloto de la aeronave, guiaba con su carta de navegación, señalando a sus acompañantes la ruta que tomaría para llegar hasta el sitio señalado. En este momento nos estamos desviando hacia Punta San Pedro. Aquí comienza el paso del tigre. Vamos a atravesar el área hasta Punta Piedra para ingresar a los esteros. Alineado con el helicóptero, se hallaba el bote anfibio con tres oficiales a bordo vestidos de buceo. El cadete Javier Castro, el capitán de fragata Sisto Vargas y el teniente de fragata Ismael Guzmán permanecían expectantes a las órdenes de sus superiores. Esta vez fue el mayor Callejas, piloto al mando, quien señaló a la tripulación. Nos vamos a detener en los esteros de Punta Piedra. Más adelante vamos a rodear Huanchaco Ladrillero, que son otra población importante para los turistas y aventureros. Mientras tanto, en el bote de la Armada, los oficiales permanecían alertas ante cualquier evento que les resultase sospechoso.
De pronto, emergió de las aguas tan rápido como un relámpago el hermoso rostro de una chica adolescente. Se trataba de Elema, quien de golpe se topó con el sorprendido cadete Javier Castro. Ambos sostuvieron sus miradas por unos instantes, y lo que leyeron en sus ojos pareció hechizarlos de un encanto mágico inigualable. Fuerte atracción que duró apenas unos instantes, pero para ellos fue un momento eterno. La extraña ninfa se sumergió con la destreza de un delfín, lo cual sacó al cadete de aquella seductora fascinación. Algo perturbado, se dirigió a sus acompañantes que se hallaban en extremos opuestos de la embarcación. ¿Vieron a la muchacha? ¿A quién se refiere, cadete? Creo que se está ahogando. Debemos salvarla. Voy con él, expresó el teniente Ismael Guzmán mientras ajustaba su equipo de buceo. Tenga mucho cuidado, teniente, expresó el capitán Sisto Vargas al tiempo que su compañero se lanzaba al mar. Lejos de ahí, en el kilómetro 20, sobre la vía Cali-Buenaventura, Colombia, en la mina de oro de Zaragoza se contemplaba el desalojo a los mineros por parte de la policía. Gustavo y Arturo, junto a otros dueños de linderos, alentaban a la multitud a acrecentar el disturbio para demostrar su rechazo al gobierno nacional. Según estadísticas, la mina de Zaragoza es la más grande del mundo a cielo abierto. Sin embargo, el panorama ambiental era dramático, porque en aquel asentamiento la estampida ambiciosa por la búsqueda del oro había dejado enormes cráteres cuyo cauce natural del río ya no se distinguía. El tema de la mina también dio origen a pleitos de límites que culminaron en muerte. A esas tragedias se sumó la presión de grupos armados ilegales que exigían vacunas a los propietarios de dragas y retroexcavadoras, muchos de los cuales prefirieron marcharse. Los problemas llegaron a los oídos de las diferentes autoridades ambientales del país, que luego de estudiar la situación y entregarle el informe al presidente de la República, este dio la orden a los mineros de suspender la explotación ilegal de oro. Como era de esperarse, los mineros hicieron algunas huelgas y disturbios para demostrar su rechazo al gobierno nacional. Gustavo y Arturo, al sentir frustrados sus esfuerzos ante las autoridades, decidieron internarse en un bar del sector para desahogar su inconformismo. El olor a alcohol y a nicotina se esparcía por todo el bar y el humo de los cigarros formaba una densa niebla que impedía ver con claridad los rostros de los mineros, quienes, seducidos por las sensuales prostitutas, despilfarraban las ganancias de la semana anterior. ¿Qué
¡Que se joda el puto gobierno con su mina! Esputó Gustavo luego de apurar el último sorbo de su cerveza. Arturo le hizo señas al cantinero para que trajera más cervezas y en acto seguido dirigió la conversación a su compañero. ¡Sí, que soy al carajo los muy! Oye, mira, ve, ya llegó Tabaco. Tabaco era uno de los jefes paramilitares de la zona, quien había acudido al llamado de Gustavo y Arturo para planear el rescate de la huaca que se hallaba en las profundidades. Si su cometido era fallido, la siguiente parte del plan sería el secuestro del Jaibaná Casimiro y de Ventura para obligar a Elema a sacar el preciado tesoro del fondo del mar. Tabaco se abrió paso entre la multitud y llegó hasta la mesa en la que lo esperaban sus secuaces. Bienvenido yo, Tabaco. ¿Qué noticia nos traes? El cantinero sirvió 3 cervezas y retornó a su puesto de trabajo. Tabaco se sentó y comenzó a hablar. Pero mi gente ya le está haciendo inteligencia al papá de la India salvaje y el indio brujo al mismo tiempo. Así toca secuestrarlos en caso que los buzos que ustedes consiguieron no sirvan pa' mierda. Antes que Tabaco terminara de hablar, fue interrumpido por Gustavo. En caso que nos toque el plan B, hay que tener cuidado con el indio Casimiro cuando lo atrapemos. Mejor dicho, hay que mantenerlo dopado porque según averigüé, ese jalbañera tiene tanto poder que hasta los espantos lo obedecen, papá. Ve, puro cuento de la gente. Ese solo es un indio patirrajado con cara de pendejo. Mientras tanto, en el fondo del mar, en el sector conocido como el Paso del Tigre, Elema descendía con ímpetu cual diosa marina. Su larga y oscura cabellera se entretejía en una extraña danza a medida que avanzaba. Sus ojos claros y grisáceos tenían un brillo enigmático como dos diamantes tallados por la mano de un dios. Su hermosura era comparable a la de las ninfas que habitaban los senderos de aquel hábitat, plagado de misterio y armonía. De su cuello pendían collares llamados chaquiras. Un trozo de piel de animal cubría sus senos y su desnudo torso era esbelto y fuerte. Usaba una falda corta abierta por los muslos y ceñida en su cadera, portaba una daga en su funda. En su muñeca derecha tenía brazaletes y sus torneadas piernas se movían con audacia a medida que atravesaba los arrecifes. Jugueteaba con las estrellas y los caballitos de mar, acariciaba las algas y se mezclaba con la turba de peces de variados colores. En aquel territorio sentía paz y una indescriptible sensación de libertad. Se valió de su afilada daga para cortar algunas plantas desde la raíz. De pronto, su desarrollado instinto le hizo percibir que no estaba sola, y en efecto se trataba del cadete Javier Castro y el teniente Ismael Guzmán, quienes la buscaban afanosamente. Antes de ser descubierta, se ocultó detrás de una gran peña y aguardó pacientemente. Con gran destreza, los buzos abrían paso entre la variedad de especies con la esperanza de hallar algún vestigio de presencia humana. Sin embargo, la búsqueda se tornó infructuosa y decidieron volver a la superficie.
El EMA, al percibir lejos su presencia, emprendió la huida con espectacular y desigual nado hasta convertirse en un diminuto punto en la inmensidad. Los tripulantes de la aeronave se mostraban impacientes ante la ausencia de los oficiales, que no reportaban ninguna señal de supervivencia. De forma enérgica, el mayor Cifuentes, piloto al mando, tomó la radio para comunicarse con el capitán Sisto Vargas, quien estaba al mando del bote anfibio. Aquí Bravo Alfa, se está complicando el tiempo atmosférico y ya hemos terminado el inspeccionamiento. Reporte, cambio. Aquí Águila Azul, no hay reporte de mis compañeros, cambio. En ese instante, emergieron a la superficie el cadete Javier Castro y el teniente Ismael Guzmán. Un momento, ya tengo señal de ellos, están en buenas condiciones, cambio. Debemos salir cuanto antes de aquí. El cadete y el teniente subieron al bote ayudados por el capitán, y este en acto seguido accionó el encendido y maniobró con destreza el timón para escapar del rugido del mar, que ya empezaba a embravecerse. En la orilla del estero, se mecía al vaivén de las suaves olas la pequeña canoa en la que el indio adolescente Kimi pernotaba. Aquella espera ya comenzaba a aburrirlo, y cuando ya se disponía a incorporarse, emergió de las turbias aguas el EMA, trayendo consigo un manojo de plantas de diferente variedad. Qué bueno verte, EMA. El abuelo te ha estado preguntando, porque necesita las hierbas para curar a Yari. Es que tuvo un percance, Kimi. Anda a llevar esas hierbas y decirle que ya le llevo las que faltan. ¿Y a dónde vas, EMA? Voy al Monte del Espanto a buscar las hierbas que faltan. Pero si el abuelo nos prohibió entrar allí. Lo sé, pero lo hago por la salud de Yari. Y sin decir más, la aventurera muchacha se internó en la espesa vegetación hasta perderse de la vista de Kimi. El Monte del Espanto era un lugar temido por los nativos y bautizado así por ellos, porque según decían, esa era la morada de la Madre Monte, espíritu que tenía potestad en las plantas y animales. Había sido invocada por el Jaivaná Casimiro para dejar a los malvados que osaran dañar a las comunidades y al ecosistema. A medida que el EMA se internaba en el Monte del Espanto, las ramas de los árboles comenzaban a agitarse con fuerza y las lianas se movían vigorosas para atacarla. Su desarrollado instinto se activó en el acto y con gran acrobacia pudo eludir los latigazos y con su daga cortó las lianas que se apoderaban de sus extremidades inferiores. Cuando se disponía a avanzar, se oyó un rugido proveniente de la espesa vegetación.
se dio vuelta con sigilo al percibir el nuevo peligro que de inmediato se reflejó en sus pupilas. Se trataba de la enorme serpiente, conocida entre los aborígenes como Jepa, guardiana de aquel territorio. ¿Será el Ema atacada por la serpiente Jepa? Si quieres saberlo, no te pierdas el siguiente capítulo de El Ema, la heroína salvaje.